Bueno, amigos, para los que tienen duda, o pueden ver, ahí tienen mi carnada. Son las mojarritas. Ahí está vivita, la vamos a tirar. Voy a buscar un tiro y recto aquí al puente. Segunda columna por allá. Vengan conmigo que les voy a enseñar la carnada para que vean. Y tengo mi carnada viva con mi oxígeno. Miren, tengo camarones. Tengo mojarras. Tamaño. Bueno, y algo que les quiero explicar sobre de los bluefish es que tengan cuidado siempre con la boca. Déjenme enseñarles. Tiene dientes como piraña. Así que tengan mucho cuidado, ¿ok? Mírenlos ahí, tienen dientes como pirañas. Vamos a medirlo él. Pues aquí tengo mi regla, tiene que tener 12, pero yo sé que este tiene más. Tiene 18, como pueden ver, tiene 18 desde la punta. Y pues nada, hermano Cruz, un saludo aquí desde la bahía de Tampa. Cuando gustes venir a coger más, estamos aquí, ¿ok? O para el cooler, vengan para acá para enseñarles lo que hemos cogido. Hemos cogido un red, hemos cogido un gallego y ahora el bluefish. Hasta ahora va muy buena.
cuando es una manta raya. Aquí hay algo, mis señores. La hora chiquita, no me ha dado tiempo ni de limpiar los pescados hoy. Quiero limpiarlos, pero no podía. ¿Qué clase de ves? Bonita. Con esto sí, este sí es mi adoración. Esto sí es calidad pura, mis señores, calidad pura. Bueno, y aquí les presento mi pescado favorito, es la cubera o el pargo rojo. Yo la conozco como cubera, no sé ustedes cómo la conocen, pero este es mi pescado favorito. La medida mínima tiene que ser de 10 pulgadas y este tiene como unas 13. Así que para el cooler. Bueno, aquí tengo algo aquí debajo del puente. Vamos a ver. ¿Qué está saltando? Pues también. Aquí estamos estrenando la varita nueva, como pueden ver, la que se quiere partir. Algo bueno. Se partió. Esperamos a que nos piquen. Aquí tengo los tres pescados que he cogido hoy, que los voy a limpiar aquí mismo hoy. Los voy a limpiar aquí mismo, así que no se lo pierdan. Aquí hay algo, mis señores. La vara chiquita, pues. No me ha dado tiempo ni de limpiar los pescados hoy. Con esto sí, este sí es mi adoración. Esto sí es calidad pura, mis señores, calidad pura. Bueno, y aquí les presento mi pescado favorito. Es la cubera o el pargo rojo. Yo la conozco como cubera, no sé ustedes cómo la conocen, pero este es mi pescado favorito. La medida mínima tiene que ser de 10 pulgadas y este tiene como unas 13. Así que para el cooler. Thank you.
Sí que están las dos, pero... Allá también tengo un pescado enganchado. Corre para aquella. Para aquella. Mira, espérense que este me conviene. Por eso es que me encanta este lugar de aquí, porque sinceramente aquí siempre como buenos pescados. Aquí tengo algo enganchado. Esta es la vara nueva y ahí, como pueden ver, ahí saltó. Vamos a ver cómo va. Insiste en meterse para abajo del puente, por eso lo estoy sacando. Pero lo saqué. Espérense un momentico. Miren qué clase de animalito. Me costó trabajo, pero lo saqué. Por lo menos unas 10 libras, 10, 12 libras, escuchen cómo hace. Suena los chichos. Bueno, y pues nada, aquí lo tienen. Crew, te seguimos esperando, mi hermano. Aquí están los grandes.